Social. El tema, inteligencias múltiples. Hemos considerado ya este tema, pero ahora vamos a centrarnos en lo que es la inteligencia musical. Muy bien. Para entender qué es inteligencia musical, vamos a recordar un poco que según los investigadores, uno de ellos, Howard Gardner, era una capacidad cognitiva relacionada al oír, al escuchar, al cantar, al ejecutar melodías bonitas y al disfrutar del observar esas cosas, de escuchar esas canciones. Entonces, recordando lo que es inteligencias múltiples, ahora vamos a tocar lo que es el concepto de, primero, ¿qué es la música? Dice, es la combinación de sonidos armoniosos con melodía y ritmo, producido con instrumentos musicales. Entonces, música son sonidos agradables, ¿verdad? Así como el que acabamos de escuchar. Entonces, entendiendo ya lo que es la música, ahora vamos a ver quiénes desarrollan, quiénes tienen esa habilidad de la inteligencia musical. Dice acá, el inteligente musical desarrolló bien su atención a la música. Entonces, ¿qué sentidos los tiene bien sensibles a la música? Nuevamente, el auditivo, el oído, y también ese es el que toca, el que canta, también su voz, el sentido también ha desarrollado para cantarlo bien. Y también el que aprecia la música, también el auditivo. Entonces, tanto el que lo ejecuta como el que oye la ejecución musical, ambos tienen ese talento, esa capacidad, esa inteligencia musical. Muy bien. Por ejemplo, cantar una canción, tocar un instrumento musical, es expresar nuestros sentimientos con libertad.
emoción y creatividad. Eso de cantar, tocar un instrumento musical, eso se llama expresión artística. Lo que uno hace, hace música, está expresándose artísticamente. Muy bien. Ahora, oír, oír cantar y disfrutar de ella, ver tocar y gozar de ella, de verlo y valorarla, es apreciar, apreciación artística. Entonces, en lo que es el arte, uno es expresar y otro es apreciar lo que otros hacen en el arte. En este caso, la música. Muy bien, queridos alumnos. Entonces, de esta manera, estamos entrando a entender bien qué es la inteligencia musical. Es una capacidad cognitiva. Está desarrollado en nuestro cerebro, pero también está muy ligado a nuestros sentidos y a nuestro cuerpo, de tal manera que podemos reaccionar sensiblemente a la música. Decíamos, por medio del oído, por medio de la voz, por medio de, por ejemplo, para tocar instrumentos musicales, la mano normalmente, ¿no? La mano. Con la mano es lo que uno puede agarrar, ¿no? Una guitarra, puede agarrar otro instrumento musical. Pero también ha habido casos prodigio de otras personas que sin manos han aprendido a tocar instrumentos musicales. Con los pies han llegado hasta la boca tocando el rondín y tocando otros instrumentos musicales. Entonces, miren, también por esa necesidad de querer, de extrañar las manos, el ser humano también es muy capaz, muy inteligente de desarrollar otras partes de su cuerpo para hacer música. Entonces, más bien nosotros, viendo que estamos con cuerpo sano, queridos alumnos, tenemos las manos, estamos íntegros físicamente, pongámonos esa meta de desarrollar esta valiosa capacidad cognitiva, una de las inteligencias múltiples, como dice Howard Gardner, la inteligencia musical. Muy bien, entonces, una vez explicado lo que es el tema de hoy día, queridos alumnos, vamos a ir a trabajar en las actividades que les he alistado para este día, en el área de personal social. Muchas gracias.